Biblioteca Departamental es un área de la Gobernación de Santa Cruz, la cual alberga documentos históricos del proceso de desarrollo de nuestro departamento. La misma, con el fin de acercar a nuestro público a la lectura, a la escritura, al aprendizaje de su historia, a nuestros escritores y también a nuestros gestores culturales, viene realizando ya hace un año diferentes actividades de manera presencial y también de manera virtual. Esta tarde, como parte de nuestras actividades virtuales, disfrutaremos del Club de Pequeños Pensadores. Yo leo. Y vos, en el cual tenemos la presencia de una querida invitada, ella es Miriam Mónica Áñez Núñez, que nos relatará el cuento La Mariquita y los Tres Soldados, de su autoría, por supuesto. Ella nació en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, estudió en la Universidad Evangélica Boliviana, es licenciada en laboratorio clínico, ha realizado cursos de literatura infantil, talleres de cuentos y narración. Desde niña, tuvo inclinación hacia la escritura para niños. Además, realiza sus propias ilustraciones. Es integrante de Clixán y de la Sociedad Cruceña de Escritores Germán Coimbra Sanz. Entre sus cuentos podemos mencionar Las Aventuras de Leonardo, El Canto del Grillo, La Muela de León, Las Sirenas y la Llave de Oro, Moza Blanca, La Pesadilla de la Rana, El Carretón y las Hadas, y la que hoy escucharemos, La Mariquita y los Tres Soldados. Quisiéramos agradecer esta tarde a Café Patrimonio, un café nuestro, un café boliviano, el cual nos acompaña en cada una de nuestras actividades ya durante 5 años seguidos, el cual ustedes pueden pasar a degustar en las instalaciones de la Biblioteca Departamental de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en horario continuo. De igual manera, pueden pasar a degustar una deliciosa taza de café Patrimonio en la avenida San Martín, calle 5 Uvas, en Demos Café. De igual manera, quisiéramos agradecer a la Fundación Cotas por abrirnos las puertas para llegar a sus hogares a través de sus redes sociales y la pantalla chica. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, señora Mónica. Buenas tardes. Un gusto saludarle. ¿Cómo están, queridos amiguitos? ¿Cómo están esos niños? Hoy les voy a compartir un cuentito que se llama La Mariquita y los Tres Soldados. Las noticias de días con lluvias y tormentas corrieron por todo el bosque. El mundo de los insectos quedaron perplejos, tratando de buscar una solución lo que se estaba por venir. Apareció una bonita enfermera de nombre La Mariquita. Ella era una petita noble y caritativa, muy preocupada, tomó la palabra. Camaradas, tenemos que buscar a nuestros vecinos, las hormiguitas, para que nos presten a sus tres soldados y ayuden a los ancianos y menores para trasladarlos a un lugar seguro. Todos los insectos entraron de acuerdo con ella. Y urgente se fueron a buscar a los soldados que ya llegaban caminando a prisa para realizar sus trabajos. Pero un saltamontes veterano, no muy conforme, preguntó a la mariquita: ¿dónde iremos a cobijarnos? Pues somos de diferentes tamaños. La mariquita levantó su cabecita
y sus ojos se abrieron muy grandes porque había olvidado ese detalle. Sin embargo, se le vino una gran idea. Vamos a reunirnos en grupos y ocuparemos las casas abandonadas de los pájaros carpinteros. Pero todos tenemos que escalar los árboles. Bien, vamos, empecemos. Así estuvieron trabajando todo el día. Los soldados hormigas corrieron por aquí, corriendo por allá, se movilizaban velozmente y sin olvidar llevar los alimentos para los refugios. Ya estaba cayendo la noche y los tres soldados se pusieron de acuerdo en buscar por última vez a los que faltaban. ¿Hay alguien aquí? Gritaron los soldados. Todo estaba en silencio y las gotas de lluvia empezaron a caer. Los rayos y truenos se iban acercando. ¿Necesitan ayuda? Volvieron a gritar los tres soldados. En eso se escuchó una voz muy aguda que pedía auxilio. Los soldados hormigas dirigieron sus cabezas hacia el lugar de los intensos gritos y acudieron para ayudarla. Uno de los soldados hormigas, muy intrigado, ordenó a dos guardias que utilizaran sus tenazas para cortar la tela transparente y pegajosa que envolvía a la mariquita, que se estaba quedando sin oxígeno. Cuando lograron rescatar a su amiga, los soldados le preguntaron: hace unos minutos nos estabas ayudando a trasladar los alimentos. ¿Qué pasó, mariquita? Ella, muy asustada, comentó: una araña muy mala me atrapó y quiso devorarme. Pero al escuchar la noticia del tiempo, me envolvió en su tela y me dejó abandonada. Les agradezco por salvarme la vida. Las hormigas se alegraron al escuchar su versión y uno de ellos le dijo que subiera a su espalda porque ya empezó la lluvia a caer más fuerte y además tenían que escalar uno de los árboles hasta llegar a la casa del pájaro carpintero. Así lo hicieron. Cuando llegaron, pidieron ayuda y los amigos insectos empezaron a hacer rodar la pequeña puerta de barro. Y así ingresaron al lugar. La mariquita fue interrogada por todos los presentes, pero al estar contestando sus preguntas, de sorpresa, se lanzó sobre ella la araña peluda, que había estado escondida en una altura de la casa. Nuevamente tomó a la mariquita para comérsela. Los soldados corrieron a su auxilio y tomaron a la araña peluda, para luego ser lanzada a las aguas que empezaban a correr por el bosque. Desde aquella vez, nunca más la volvieron a ver a la araña malvada. Después que pasaron las lluvias, la mariquita y los tres soldados vivieron felices, ayudando a todos sus amigos. Muchas gracias, amiguitos. Aquí espero que les guste el cuentito y disfruten de ella. ¡Qué hermosa historia! La mariquita y los tres soldados, aventureros, ¿no? Y grandes amigos. Esperamos que a los niños que están en casita les haya gustado mucho y también hayan aprendido de la historia, ¿no? Agradecemos muchísimo, Mónica. Muchas cuéntenos, gracias. Cuéntenos un poquito, ¿en qué se inspiró para realizar ese cuentito? Bueno, el motivo ha sido para que también los niños puedan ayudar a sus amiguitos, ¿no? En momentos de dificultades, puedan ayudar a sus amigos, colaborar con ellos, ¿no? Salvarlos de algún acontecimiento terrible, ¿no? A ellos están, son libres, son aptos para poder compartir sus actitudes, sus dones de poder salvar a aquella personita que necesita. Y no solamente los niños, sino también nosotros los adultos, ¿no? Este cuentito me ha inspirado mucho con el fin de que nosotros debemos ser nobles y también debemos auxiliar a aquellas personitas que necesitan de nosotros.
Claro que sí, la unión hace la fuerza, ese no es el refrán. Entonces, la verdad que unidos somos mucho más fuertes y podemos hacer muchas más cosas y somos invencibles. Así que a trabajar en grupo, con los amiguitos, siempre de la mano, todos unidos en familia y en casa también, para que así las cosas nos salgan mejor, ¿no es cierto? Así es, exactamente. Nos agradecemos muchísimo, señora Mónica, por haber estado presente esta tarde. Es hermoso poder acercar, para nosotros, poder acercar a los niños, a ustedes, los escritores, que escuchen de su propia voz el cuento que ustedes escriben con tanto cariño y con tanta inspiración. Esperamos que nos pueda acompañar en una próxima sesión muy pronto. Muchas gracias, así será. Muchas gracias. Le mandamos un saludo a todos ustedes en casita. Esperamos que hayan disfrutado mucho del cuento La Mariquita y los Tres Soldados de Miriam Mónica Áñez Núñez, una excelente escritora que nos ha acompañado esta tarde. Los esperamos el próximo miércoles. No nos olvidemos que se hace gestión trabajando.